Hola, soy Sola Imsa y voy a presentaros la exposición que hice sobre La Hermandad Blanca, un mito muy bien contado, en un directo con Caja de Pandora. En este vídeo expongo la diferencia entre la verdadera Hermandad Blanca, la original, y la que luego fue creada por otras tendencias filosóficas como teósofos o metafísicos. Espero que sea de vuestro agrado y nos vemos al final del vídeo. Bueno, vamos a hablar de la Hermandad Blanca, un mito muy bien contado. Yo entiendo que a lo mejor cosas que de las que voy a decir no van a caer bien, pero ya estoy acostumbrada a que digo cosas que no caen y sinceramente no las digo por romper esquemas porque sí. Intento siempre dar una base y dar una serie de datos, ¿no? Porque creo que sin dar datos es absurdo también decir las cosas. Entonces, voy a explicar la verdad, lo que en realidad era esa hermandad blanca, que en realidad no se llamaba hermandad blanca, que eso es un concepto que le hemos puesto nosotros posterior, y lo que es la falsa hermandad blanca, que es la que ha llegado a través de los metafísicos que se inspiraron en los teósofos y que luego hubo otra vía, la antroposófica de Rudolf Steiner, que eso sobre todo se fue hacia la línea educativa y ahí no, bueno, pues no fue tanto, ¿no? Pero bueno, también tenía raíz teosófica. Entonces, toda esta rama, que es la que realmente ha llegado a nosotros, pues de Kutumi, Saint Germain, Lady Rowena, etcétera, etcétera, que ahora daré los verdaderos nombres de esos maestros ascendidos que no lo eran en realidad, pues, como digo, sé que vamos a tirar por tierra muchas cosas, ¿no? La historia no es tirar por tierra nada, ese no es mi fin. La historia simplemente es dar unas bases lo suficientemente veraces como para entender que esta New Age que nos inculcaron como una forma auténtica y única de espiritualidad no es más que un timo. Tenían base en la línea hippie, por un lado. Por otro lado, tenemos la línea de los esotéricos, magos ocultos, toda esta parte que estaba ahí, que bueno, masonería, etcétera, que estaba ahí y que bueno, también había parte real, pero parte que no, que era manipuladora. Y todo eso se hizo un pupurri junto con otros servicios secretos y otra serie de personajes ocultos, ¿no? Que interesaba manipular la mente de las personas ya que no podían hacerlo de otra manera desde la espiritualidad. Es una pena porque eso nos ha llevado a creer determinadas cosas que no son reales y hemos entendido la espiritualidad como algo tan sumamente fuera de la realidad, como algo tan sumamente abstracto, tan sumamente, como decir, ilusorio o imaginativo, que no es real. Yo misma he estado ahí dentro y claro, cuando he ido descubriendo todo lo que hay en realidad, pues me he echado las manos a la cabeza, es decir, cómo no me he podido dar cuenta, pero en realidad pienso que todos en un momento hemos estado ahí. Era otra forma más de poder ir empezando a conectar con, y también es una buena manera de aprender a discernir, creo, ¿no? La historia es estar en todo eso, conectar o leer, estudiar, y luego de todo eso sacar lo verídico, lo auténtico, ¿no? Aquí por eso, bueno, pues tengo dos bloques. Uno que es todo lo que es, desde los papeles que saco de toda la información de lo que es la verdadera hermandad blanca, que como digo, no se llamaba así de origen, y la falsa. Voy a empezar por la verdadera, creo, ¿no? Y luego ya me meto en el lío. Vamos a ver, en realidad, ¿de dónde procede el tema de la hermandad? Como digo, al principio ellos no se llamaban hermandad blanca para nada. Aquí cuando se empezó la evolución en este planeta, pues vinieron toda una serie de seres de otros planetas y de otros planos y de otras realidades, que se encargan, son seres que se encargan de ayudar en la evolución de los distintos lugares. Y entonces, pues aquí, como digo, vinieron de Sirio, de Andrómeda, de Orión, para Pléyades, para hacer, bueno, como digo, que este planeta evolucionara. Se hizo una primera semilla, es decir, se empezó a instaurar aquí, inclusive parte de ellos bueno, pues, encontraron su lugar de vivienda, ¿no? Crearon sus hogares en este planeta y bueno, pues hicieron su proceso de evolución. Bien, ¿cómo empezó esto, la vida aquí? En realidad, todos estos seres que vienen de fuera, en principio había una serie de continentes, como era Mu, Lemuria, Atlántida, que
tenían, pues ahí pudieron ya establecerse en el momento en que la Tierra era perfectamente habitable. Pero antes que eso, lógicamente, sobre Tierra no se podía, y cuando empezaron a crear lo que se llama el mundo de Agartha o el reino de Agartha, el mundo intraterreno. Aquí, en el mundo intraterreno, es donde nace y se crea la verdadera Hermandad Blanca. Como digo, ellos no se llaman la Hermandad Blanca, es un concepto posterior que ya lo han adoptado para que, bueno, pues podamos identificarles. Pero no tiene nada que ver con maestros ascendidos ni otro tipo de historias. No. Esa ideología viene de la parte hindú, y luego ya hablaré de Madame Blavatsky, que fue Helena Blavatsky quien lo instauró, pero la verdadera Hermandad Blanca es el mundo intraterreno o el reino de Agartha, cuya capital es capital o ciudad principal en su momento fue Shambhala, donde estaba instaurada esta hermandad o este gobierno primario del planeta. Estaba en el desierto del Gobi, en la zona muy cercana a la Siberia rusa. Allí se instauró, como digo, se estableció todo esto. Era parte, en principio, era, sí es cierto que era intraterreno físico, pero luego se empezó a establecer una doble vía, es decir, unos se quedaron en lo que sí es la parte física habitable y otros dieron salto a otros planos dimensionales, aunque el acceso sea intraterreno. Aquí ahora luego voy a dar una serie de ciudades intraterrenas, un poquito, ¿no?, para dar unas pautas, pero de momento quiero un poco colocar este concepto. Como digo, vinieron una serie de seres de otros lugares, de distintas razas, para aportar su genética para que nosotros pudiéramos existir como raza. En principio, se formó, empezó a evolucionar y todos sabemos que hubo un momento de parón. Ese momento de parón fue cuando aquí hubo una incursión de otra serie de razas depredadoras que no quisieron que evolucionáramos. Entonces, estos hermanos, si queremos, hermanos mayores o seres que compartían espacio y tiempo con nosotros, pues entendieron que uno de los lugares donde más podían estar y con más facilidad precisamente era en el mundo intraterreno y ahí empezaron a establecer distintas ciudades, no solamente Shambhala. Prácticamente todo el planeta está lleno de túneles que iban dando acceso a las distintas ciudades, a los distintos lugares, y entonces pues realmente era el reino intraterreno con su jerarca o su grupo jerárquico, como digo, que estaba en Shambhala. Bien, contacto con el mundo extraterreno siempre ha habido de estos seres y, como digo, llegado un punto en el que necesitaban sentirse más protegidos, bueno, pues se dice que hubo como una especie de concilio entre 32 razas que fueron los que realmente luego ya se asentaron como tal aquí, ¿no? Pero sean 32, sean 22, sean 33, el número tampoco es importante. Lo único importante es que realmente ellos son los auténticos que componen, ¿no?, esta hermandad, como digo, y no tienen nada que ver con seres humanos que han habitado en este planeta, que supuestamente han trascendido su cuerpo físico, que ahora veremos que no es así, y que han pasado a lo que, según la línea hinduista, es un maestro ascendido. Bien, este gobierno oculto trajo sus enseñanzas, por supuesto, sus adelantos tecnológicos, sus adelantos en todos los ámbitos. Se ubicaron también, como he dicho, en Mu, que es el continente que estaba en el Pacífico, en Lemuria, que es el que está en el sur de África y Madagascar, que no es el del Pacífico, ese es Mu, y en la Atlántida, que está en el Atlántico. Estas personas, cuando hubo los movimientos, el famoso diluvio y todos y diferentes movimientos del planeta, y que fueron hundiendo estos continentes, pues empezaron a entender que la única manera de poder seguir aquí siguiendo su línea evolutiva era pues compartiendo espacio y ciudades con los intraterrenos y muchos de ellos fueron lo que hicieron. Otros
se fueron moviendo por el planeta y fueron creando, pues, por ejemplo, Egipto, que es una colonia atlante, o a la zona de Sumeria, a la zona de Oriente, toda la zona de Norte y Sur de América, es decir, se fueron repartiendo la India, etc., ¿no? Por eso hay determinados puntos en el continente, en los distintos continentes de nuestro planeta, que tienen el mismo tipo de edificaciones, el mismo tipo de creencias, las mismas formas de sus dioses. Cuando he ido a Egipto, alucinaba el grupo porque hay determinados monumentos que, viéndolos, no te puedes creer que eso es egipcio, porque son idénticos a los que hay, por ejemplo, en Perú o en Bolivia. ¿Cómo es posible que en Egipto haya templos que son iguales que los que están al otro lado del océano? No tiene mucho sentido, a no ser que sean construidos por los mismos seres o por lo mismo, o por lo menos por la misma cultura, ¿no? Que se han ido, como digo, repartiendo por los distintos lugares y entonces aportando ese conocimiento, esa tecnología. Estos seres son, como digo, los que componen esta hermandad. Y lo seguiré repitiendo a lo largo de para que quede claro, ¿no? Ellos, en principio, aparte de lo que nos trajeron de sus lugares de origen, aquí crearon también, por ejemplo, lo que en la tradición americana, sobre todo sudamericana, está el tema de lo que es el gran disco solar. Esto es una tecnología de ellos. El disco solar fue una creación, se cree que es en Lemuria, realmente, no en Lemuria, en la zona, como digo, de Madagascar y África, se creó un gran disco solar, un disco dorado, con unos materiales procedentes precisamente de estos lugares extraterrestres, es decir, es un material, un metal, conjunto de varios, hecho con una tecnología avanzada, y que lo que hacía era como si fuera un gran ordenador o un gran disco duro, donde se integraba toda la información, como un gran registro, toda la información del origen del planeta y de, bueno, pues todas estas civilizaciones. ¿Qué pasa? Que era algo de mucho poder. Y cuando empezó todo a trastocarse y cuando vinieron otras razas depredadoras, no interesaba que este disco pues, estuviera en sus manos porque podrían destruir perfectamente el planeta como podrían destruir a la humanidad. Entonces lo que hicieron fue dividirlo en ver de qué manera podían desactivar ese disco. Primero lo dividieron en dos partes, que seguía activo, en 4, en 6, en 8, hasta llegar a 12. Cuando lo dividieron en 12 trozos, se vieron que estaba desactivado y entonces se repartieron por los distintos lugares estos discos para que no pudieran encontrarse. Se pasaron a otros estados dimensionales, no al nuestro, para no ser material, y luego posteriormente se creó otro que se dice que está ubicado en la ciudad intraterrena de Paititi, que es uno de los centros de poder de estos, donde están uno de los grupos de mayor actividad ahora mismo intraterrena, y es uno de los que, bueno, pues controla la actividad de los otros 12, ¿no? Estos 12 discos estarían en relación cada uno de ellos con los 12 chakras que tiene nuestro cuerpo, las 12 hebras de nuestro ADN. Por lo tanto, trabajar con el nombre de cada uno de ellos, como si fuera un mantra, nos puede ayudar mucho a poder desarrollar esta memoria, ¿vale? Este disco duro que tenemos ahí, pero que no sabemos muchas veces cómo conectar con él, ¿no? Entonces, esta tecnología es extraterrestre, viene de esta hermandad supuesta, como llamamos, ¿no?, hermandad blanca, que en origen, en realidad, si queremos llamarla de alguna manera, tampoco sería hermandad blanca, sería la hermandad de la serpiente. ¿Por qué? Porque el símbolo que los caracterizaba precisamente era la serpiente, que quiere decir sabiduría más que conocimiento. ¿Por qué el símbolo este era tan mal visto y después se erradicó? Pues porque, claro, algo que tiene que ver con un conocimiento ancestral, con una sabiduría superior que puede hacer que el humano se salga del redil, pues no interesa, ¿no? Como ya sabemos. Aquí entraríamos pues en la simbología del árbol del bien y del mal, ese dios creador Yahvé que dice no comáis de la manzanita, porque entonces viene la serpiente, ¿verdad? Esa tentadora enroscándose en el árbol y nos aporta esa sabiduría. Curioso que este símbolo, que pertenece justamente, es uno de los símbolos de la hermandad, de esta hermandad de la serpiente o estos seres que vinieron de otros planos, que nada tienen que ver con los reptilianos ni draconianos, por favor no confundamos los términos, que aquí parece que todo se mezcla y no hay forma de poder colocar
los conceptos, porque como todavía seguimos con tantos patrones, con tantos miedos, con tantas historias ahí en nuestras cabecitas, no somos capaces de discernir las cosas en muchos momentos. Y yo la primera, que no he sido capaz, ¿no? Por eso cada vez intento hacerlo más, ser más objetiva y que no sean todos estos condicionamientos los que me lleven a indagar, investigar y a llegar a la verdad, ¿no? Entonces, como digo, este símbolo, el del tronco con la serpiente enroscada, representa la sabiduría y era el símbolo de Asclepio, que era también el símbolo de la medicina, ¿no? Asclepio, que era un semidios, un hijo de Dios y mujer terrena, como dicen en el libro de Enoch, y los hijos de los dioses se juntaron vieron a las hijas de los hombres que les gustaron. Y entonces se desposaron con ellas. Curiosamente, fueron las hijas de los hombres quienes recibieron todo este conocimiento, toda esta sabiduría de estos hijos de los dioses. Fueron las guardianas del conocimiento. Por eso en la antigüedad era la mujer la guardiana de esto, ¿no? Que luego, lógicamente, pues igual fue desechada y ya sabemos, luego acusada de brujas, etcétera, etcétera. Bien, pues todo esto era lo que a través de este símbolo, en principio del bastón con la serpiente y luego también en la mitología egipcia, el caduceo con las dos serpientes, representarían esta conexión o este salto del hombre terreno al hombre divino. Y estos conocimientos son los que esta hermandad o estos hermanos mayores nos quisieron trasladar. Seres que venían de otros planetas, de otras razas y que luego aquí se juntaron con, también es cierto que hay seres luego posteriormente híbridos y que inclusive luego también unidos a humanos que mediante un trabajo y un aprendizaje han podido también tener contacto con estos seres intraterrenos y entonces, bueno, pues poder hacer esa gran hermandad que llamamos blanca. Que como digo, no sé por qué ponen un color blanco o negro, porque en realidad no. A la hermandad que nosotros seguimos de esos maestros ascendidos, tendríamos que llamarla entonces la hermandad negra, porque es la falsa. Y esta de los intraterrenos, la hermandad blanca, porque es la auténtica. ¿Dónde están todas estas ciudades intraterrenas? Pues en realidad repartidas prácticamente, como digo, por todo el continente, ¿no? Pero esta hermandad blanca, este principio, este gran grupo, ¿no? Que vino aquí en principio para ayudarnos, luego fue derivando a otros grupos menores, como digo, con distintas culturas, pues por ejemplo, la hermandad de los siete rayos, que tenía mucho que ver, empezó en Mu y en Lemuria, y luego derivó a la zona pues, de Perú, toda esta parte estaría ahí, la hermandad de los siete rayos, la hermandad del Monte Shasta, la hermandad del Tetón Real, que es en el oeste de Estados Unidos, la hermandad de la vestidura de oro, que es en la India. Hay otras hermandades también posteriores, ya de, bueno, pues derivadas de la primaria y que son de personas humanas que han tenido contacto con estos intraterrenos. Bien. Luego, por ejemplo, estarían otras órdenes también derivadas de estas hermandades, como es la orden amatista, la orden de Melquisedec, la de los esenios, la cruz de Esmeralda, la Rosa Cruz, la Mano Roja. Y luego estaría la línea de los templarios con el Monte Carmelo y el Santo Grial. Todos estos son derivados de la autóctona, de la primaria, de ese primer, entre comillas, claro está, gobierno planetario, que fueron estos seres que vinieron para ayudar a que la humanidad aquí pudiera evolucionar de una manera adecuada, antes, como digo, de ser bloqueada. Y antes de que nos empezaran a meter toda una serie de conceptos de otro tipo y que completamente falsos e ideados por personas que estarían muy aparentemente en una línea esotérico, místico, culto, pero que en realidad era una auténtica falsa. Este principio, este Shambhala, este lugar principal donde empezó todo, después fue derivando en la energía, se fue derivando porque aquí sobre todo era la polaridad masculina del planeta. Y ahí, bueno, pues por eso salieron toda la parte del budismo, el hinduismo, los lamas, los chamanes, que el origen del chamanismo no está en Sudamérica, está en la Siberia rusa con los Bon. Toda esta parte, que en principio fue lo más potente y la zona de Oriente, también iba ligada, por supuesto, a la Kundalini planetaria, que estaba en esa zona en ese momento, ese fuego, ¿no? Planetario estaba ahí activo.
Pero al irse durmiendo, esta parte, esta kundalini del planeta, también toda esa zona de oriente se ha ido durmiendo, es decir, ha ido pasando ese poder a otra zona, que es la zona de Sudamérica y la zona de Occidente en la que estamos también nosotros, Europa y América, vamos, no Sudamérica y América, donde estos seres, todas estas ciudades intraterrenas han empezado a tener una mayor actividad. Y estos hermanos intraterrenos también son los que ahora mismo están mucho más activos, ¿no? Que los que entonces estuvieron en la parte del Gobi y, como digo, de la India y toda esta zona. Bien, ¿dónde estarían ahora los tres lugares de más poder o de más, no poder, poder no es una bonita, no es una buena palabra, sería de mayor actividad o de mayor compartir información y de mayor comunicación con nosotros? Pues hay tres lugares prioritariamente. Uno sería Paititi, que está en la zona de Perú y que es una ciudad intraterrena que es donde se supone que ahora mismo estaría guardado ese decimotercer disco, que sería el que uniría toda la información y toda la actividad de los 12 discos anteriores, ¿no? Entonces, ahí tendríamos, como digo, en Paititi, bueno, pues mucha de la conexión y de la información que ahora mismo estamos recibiendo. Tanto en directo, con personas que sí tienen una comunicación directa con ellos. Ahí en Paititi hay algunos que son híbridos, es decir, mezcla de extraterrestre con humano, y otros que siguen siendo descendientes de estas razas que vinieron de fuera, y otros son humanos que, bueno, pues han considerado el querer compartir con ellos y realmente estar en esa misma frecuencia y, por supuesto, que están viviendo con ellos, ¿no? Aquí, bueno, pues se han encontrado una serie de petroglifos en Pusar, exactamente, que es donde, bueno, pues se ha ido recogiendo información de todo lo que representaría esta zona, ¿no? De la selva de Paititi, que está muy protegida por los indígenas de la zona y que realmente no se puedan acercar allí nada más que aquellos que tienen permiso. Es como siempre digo, no es un tema de ego, es un tema de yo en mi casa no entra quien yo no quiero, ¿no? Pues en las ciudades intraterrenas son sus casas, lógicamente, ellos también, bueno, pues hubo un momento en que hubo como una especie de querer invadir todos estos temas por curiosidad, por investigar, por toda esta serie de temas, y lo único que se hizo fue mucho daño, ¿eh? Inclusive grandes supuestos investigadores como Van Däniken, que en realidad fue un gran estafador, como ahora explicaré, pues también hizo de las suyas, ¿no? Queriendo hacer estas investigaciones. Lógicamente, estas personas, estos seres intraterrenos, si es para algo que no esté en la frecuencia de la luz y en la frecuencia del intercambio y la frecuencia de la evolución, es de cajón que no van a permitir, ¿no? La invasión, por lo que ya sabemos que hace el humano, porque nos quejamos mucho de estas razas depredadoras que vienen de fuera, pero yo siempre digo que el humano es uno de los mayores depredadores que existe en el universo. Si nosotros tuviéramos la tecnología de estos seres, ¿qué haríamos en nuestros planetas? Dejo la pregunta en el aire. Bien, entonces, aparte de este Paititi, esta ciudad de Paititi, que como digo está en la zona de Perú, en el Parque Nacional de Manu exactamente, tenemos la Cueva de los Tayos. La Cueva de los Tayos, que está en Ecuador, se llama Tayos porque Tayos es un tipo de ave que no ve, ciega y que habita en estas cuevas, ¿no? Fueron en 1969 Juan Moritz fue uno de los que las descubrieron. Y bueno, pues viendo dentro sacaron mucha información y vieron pues una serie de láminas metálicas donde estaban, hay unas inscripciones que bueno, pudieron algunas interpretarlas, otras no, o sea, traducirlas, perdón, otras no. Pero sí es cierto que luego este hombre Moritz quiso pedir ayuda para poder investigar más en esta cueva. Claro, lo que interesaba era que sacar de esa cueva todo lo que ahí había, ¿no? Y él no quería que se desvirtuara lo que allí había. Entonces, bueno, pues al final pidió ayuda a distintas por distintos lugares y no hubo opción. Todos querían que en realidad él no fuera el que guiara esa empresa y, pues como pasó en Egipto, que se lo llevaron todos a Inglaterra, a Francia, fuera, ¿no? Pues aquí lo mismo. Entonces, como no hubo opción, ¿qué pasó? Pues que a Moritz lo sacaron fuera y entonces apareció Eric von Däniken junto con Neil Armstrong
Y realmente fueron los británicos los que ayudaron en esta investigación. Al final fue Neil Armstrong quien entró en estas cuevas. Luego él pudo reconocer en Petit Comité de que lo que descubrió allí estaba muy por encima de lo que pudo ver en la Luna, que no vería en estas cuevas, ¿verdad? Y por otro lado, von Däniken empezó a contar una historia, una película que luego tuvo mucho éxito, sus libros y ganó muchísimo dinero. Pero en realidad él no bajó nunca a la cueva, cosa que dijo que había bajado, él nunca vio esas láminas, cosa que dijo que las había visto, etcétera, etcétera. Es decir, fue un grandísimo oportunista que hizo, pues, contó una película que tampoco era cierta, ¿no? Y al final, bueno, pues se quedó todo, cuando terminó la investigación con Armstrong, se quedó todo ahí, no hubo más, afortunadamente no se sacaron muchas más cosas de esta cueva y como que se olvidó. Quisieron que se olvidara. ¿Por qué? Porque lo que se, cuando se encuentra en algún lugar algo que puede cambiar la historia, ¿qué hacen? Lo tapan. ¿Qué han hecho en Egipto? Lo mismo. Descubren túneles, descubren cámaras. ¿Qué hacen? Lo tapan. ¿Por qué? Porque cambiar la historia es reconocer muchas cosas que no. Entre otras cuestiones, que el origen del humano no es terrestre. Eso ya la base estaría muy mal, ¿no? Y luego el tercer lugar de poder también donde hay mucho movimiento intraterreno es en la Sierra del Roncador, que está en Brasil, en el Mato Grosso. Aquí lo mismo, también hubo un investigador, el coronel Fawcett, que bueno, pues empezó junto con con algunos de los indígenas de la zona del Roncador, le permitieron el acceso a una zona para que pudiera conectar con los intraterrenos. Este hombre desapareció. Los de la zona, ¿no? Los indígenas de la zona dicen que, bueno, pues entró en contacto con los intraterrenos y decidió quedarse con ellos, ¿no? Y luego ya quien entra con ellos ya no salen, como dicen. En realidad sí puedes salir si tú quieres, pero si no quieres, ¿para qué vas a salir, ¿no? Hay, bueno, pues se han encontrado vestigios, estatuillas, como digo, petroglifos, etcétera, etcétera. Pero ahí queda, ¿no? La cuestión. Estos serían los tres lugares como más así conocidos, ¿no? A la ciudad de la Sierra del Roncador, curiosamente, le llaman la ciudad que truena. Matalir Araracanga. ¿Por qué? Porque en la zona, cuando se dice que hay veces que la sensación queda es como de tormenta, como de truenos, y otras veces como si fueran máquinas, maquinaria. Este sonido sale de dentro de la tierra. No sé, a lo mejor pueda tener que ver con esa época, ¿no? Luis, en el que hubo sonidos que se oían, la gente los oía fuera, ¿no? Podía tener que ver con esto. Bueno, le llamaban así, la ciudad que truena, ¿no? Por todos los truenos y todo el sonido que se oye intraterreno. Fijaros que todo esto que estoy contando no tiene nada que ver con la historia que nos han contado, ¿no? La Hermandad Blanca, por tanto, pues como digo, tiene tres etapas. Una etapa que es la estelar, cuando vinieron de fuera, hicieron sus ciudades. Otra etapa mestiza, que es cuando entonces entramos en lo que es Atlántida, Lemuria, mezcla de seres extraterrenos con, ya empezaron aquí a habitar con la raza de aquí. Y luego la humana, en el que humanos también pueden compartir con estos seres intraterrenos, con estos hermanos de otros planetas. Y que podemos, bueno, pues tener contacto, inclusive, ¿por qué no?, habitar con ellos, ¿no? Los tres lugares que he dicho se considerarían los tres retiros como más ahora mismo representativos de esta hermandad, ¿vale? Pero sí es cierto que no solamente hay retiros intraterrenos, también tenemos lugares intermedios, como puede ser, por ejemplo, pues he apuntado aquí, monasterios que están ocultos, por supuesto, en zonas que no son de ver, ¿no? Como es la Hermandad de los Siete Rayos, que está en los Andes peruanos y que tiene sus lugares. Hay otra zona también en el norte de Cuzco, en el norte de Puno. O sea, hay otros lugares que son zonas ocultas en las montañas, pero no son intraterrenas y sí están en contacto con los intraterrenos. Y luego estarían otros retiros, pues más ya externos a nosotros, es decir, en otros planos, en otras frecuencias, en otros planos dimensionales, que aunque están aquí, que es lo que yo digo que siempre tiene que ver también con esas ciudades etéricas, ¿no? Que no son de acceso intraterreno y que a mí me han llevado a conocer 13, pero imagino que habrá muchos más. Y que son estos retiros a los cuales podemos acceder en astral, podemos acceder en sueño y que por supuesto siempre es con invitación de ellos, ¿no? Querer tener contacto con ellos. Y que sean invitados, pero claro, contactos reales, no que nuestro ego nos haga
el creer que, como nos puede pasar a todos, ¿no? Y pensar que entramos en estos sitios. Entonces, estos lugares, como digo, estas ciudades, voy a decir unas poquitas y ahora ya me meto con la otra falsa porque no me quiero enrollar mucho más, ¿no? Por ejemplo, donde hay muchas ciudades en su momento, me hicieron todo un mapa, ¿no? De todas las ciudades más, como más representativas o más conocidas. Las más conocidas son en América, hay un mogollón en América, pero también lo hay en África, hay en Europa, hay en España, hay varias. Hay en Asia, claro, hay en todos los lugares. Si estamos hablando de que la Tierra, que dice que la Tierra está hueca, bueno, no es que esté hueca, la Tierra ha sido horadada por todos estos conductos, estos pasadizos, donde luego, bueno, pues en determinados lugares se han ido ubicando estas ciudades. Algunas, como digo, ya no están habitadas. ¿Por qué? Porque los seres que habitaban estas ciudades han pasado a otras frecuencias etéricas, sutiles, perdón, pero hay algunas que sí siguen, ¿no? Como es, por ejemplo, Paititi, como decía. Entonces, por ejemplo, en América del Norte, pues tenemos Telos, que es así, es más conocida, que estaría Telos, es como la llaman, pero a lo mejor no se llama en realidad Telos, la ciudad que está bajo el monte Shasta, que ahí donde fueron, inclusive los indios Hopi explican que cuando Mu se hundió por las grandes lluvias, porque claro, el gran diluvio no fue solamente en la zona del Tigris y del Éufrates, cogió todo el planeta. Cuando vinieron, como digo, se hundió el continente Mu, vinieron de fuera, ellos los llamaban el continente Mu lo llamaban Cáscara, y vinieron de fuera, de las Pléyades, explican ellos, y los sacaron en sus vehículos de fuego y los trasladaron a California, a la ciudad intraterrena de California. Y eso lo explican los mismos indios Hopi. Entonces ahí compartieron los intraterrenos que vivían en esa ciudad junto con los murianos, que nada que ver con los lemurianos. Entonces ahí tendríamos esta ciudad. Luego hay otra que está en Sedona, precisamente donde están los Hopi, en la zona de Sedona, en Cathedral Rock, que se llama Mindarela. Otra está en Kentucky, Volcán Millsboro, que el nombre que me han dicho es Marillion, pero bueno, los nombres también son quizá maneras de ubicar, ¿no? Como las estrellas las llamamos de una manera para ubicarnos, pero el caso es que están ahí, lo importante. En Sudamérica y en Centroamérica hay más. Ahí tenemos, por ejemplo, en México, entre Tepic y Puerto Vallarta, está Atlán. En la selva mosquitera de Honduras está Ciudad Blanca. En el Parque Manú, en Perú, tenemos a Paititi, en la región de Acre. En Puno, bajo el lago Titicaca, tenemos la abadía. En la zona del Roncador estaría esta ciudad de Estruendo, ¿no? En algunos lugares en Internet está que si Leta, Posit, que si Estelta, nombres imaginarios. Estas ciudades realmente no están, no son, la que sí es esta, como digo, del trueno, ¿no? Luego tenemos en Uruguay, estaría en las termas de Daimán, está Aurora. En Capilla del Monte, en Córdoba, está Erx. En Mendoza, Argentina, Isidris. Y es curioso porque hay una ciudad que yo no sabía que existía. Luego me lo confirmaron por otro lado Ricardo González y otros investigadores también de ciudades intraterrenas, que había una ciudad llamada la Ciudad de los Césares. Yo no sabía que existía. Y me dijeron en uno de los viajes astrales que me llevaron a conocer estas ciudades, me llevaron a un lugar que está en la Patagonia y que hay un monte allí que se llama Capilla, que no tiene nada que ver con Capilla del Monte. ¿Bien? Y entonces, entrando en esta ciudad, de repente me sorprendí porque de repente aparecí como en una selva. Y pensé, sol, se te ha ido la cabeza. Yo siempre que veo algo extraño así, siempre pienso que se me ha ido la cabeza. O sea, no me creo firmemente todo porque, oye, me puedo equivocar. Entonces me dijeron que es una ciudad que había sido habitada en su momento, fue deshabitada y que estaban otra vez adaptándola para nuevas venidas, ¿no? De seres, bueno, pues para estar aquí, habitar en este lugar. Bueno, entonces me dijeron que esta ciudad antiguamente se llamaba así, la Ciudad de los Césares. Y dije, ah, pues vale, Capilla, Ciudad de los Césares, ni idea. Curioso, me puse a investigar, mi sorpresa fue que existía y que es verdad que existía esta ciudad, ¿no? Y está, como digo, en la Patagonia, en la zona de Bariloche, bajo el uno de los montes, como digo, que se llama Capilla. Bien, estos serían los más conocidos, como digo, en Sudamérica y en Norteamérica. Pero, por ejemplo, en África, en Egipto, justamente en la ciudad de Mut, hay una que se llama Amap Tumpe. En la zona del Congo, en los montes Virunga, hay otra que el nombre que me dijeron era
Faraja. Faraja es una, en el idioma de la zona. Por ejemplo, en Asia tenemos Shambhala, que ya se conoce, en el Tíbet. En la zona de Manchuria, en el norte de China, tenemos Shantango. En los montes Vindhya, en la India, Idar. En Europa tenemos varias también. En el monte Delfos, en Grecia, Cibeles. En Chipre, Salónice. En Noruega, en el monte Dovre, estaría Havodartek. En las cuevas Ignateva, en los montes Urales, se llama Ignateva igual. En los Pirineos tenemos Pirenaica de Alsivia. Y aquí ha habido gente que ha habido de repente, han aparecido, ¿cómo se dice? Ovnis, y de repente puff, entraban en los Pirineos y desaparecían, ¿no? Y personas que ha habido lo mismo, ha habido varios contactados que han entrado en esta ciudad de los Pirineos. Bajo el mar Mediterráneo está Timulf, en la zona del sur de España tenemos a Mulcam, en las Islas Canarias Atalanta, en Fátima, en Portugal Luis Fátima. Por ejemplo, en la Antártida también hay otra ciudad intraterrena. Bueno, en su momento, cuando no era estaba helado, estaría lo que la capital era Cayona y la ciudad se llamaba Álamos. En realidad no es intraterrena, lo que pasa es que con los hielos pues ha sido tapada por ellos y entonces pues como que ya no se puede ver, lógicamente, ¿no? Pero claro, todos estos lugares, como digo, son los verdaderos lugares intraterrenos, son la verdadera hermandad. Son los verdaderos compañeros de camino que vinieron aquí para ayudarnos en nuestro proceso de evolución, que luego ellos siguieron su camino y nos dejaron que nosotros siguiéramos el nuestro, acompañándonos en los momentos que fueran precisos y, bueno, pues dejando que, como digo, compartiendo todo esto, ¿no? Hay una persona que sí que consiguió entrar, por ejemplo, en Shambhala en su momento, que no le permitieron traer escritos, que fue Nicolás Roerich. Nicolás Roerich le dijeron que a través de sus cuadros pudiera transmitir lo que es lo que ahí había, ¿no? Lo que es Shambhala y la conexión con esta hermandad blanca. Lo que Nicolás Roerich trasladó a través de sus cuadros, ¿no? Fue lo que allí guardaban, en realidad, como ese tesoro, ¿no? Se dice que lo que guardan la hermandad en Shambhala es esa piedra filosofal primaria o ese cristal de Orión, ¿no? Que cayó aquí y que pues trae toda esa información grabada dentro de ella, ¿no? Esto tendría también mucho que ver con el tema de los discos, ¿no? La procedencia es la misma porque en realidad nuestros orígenes más potentes son precisamente de Orión. Y de donde vinieron luego los que también quisieron impedir la evolución también viene de Orión. Entonces es como que está ahí. Y precisamente porque es Orión el lugar de mayor fuerza en nuestros orígenes, es por lo que Egipto es un mapa celeste hecho en tierra, ¿no? Con esa cinturón de Orión, que son las tres pirámides, aunque en realidad son cuatro, que la cuarta ya se descubrió, lo que pasa es que no se quiere hablar de ella. Y hay otras pirámides y otros monumentos que están ubicados también donde algunas de las estrellas de Orión, lo que pasa es que no son tan conocidas, ¿no? Entonces, ahí estaría esto. Entonces, Nicolás Roerich sí que pudo sacar parte de esta información y trasladárnosla y lo que representaría este cristal. Luego también nos trasladó lo que ellos llamaban el decálogo o el decadrón, que luego se ha llamado posteriormente, y que son esos 10 principios o esas 10 pautas de comportamiento interno o de ayuda en la evolución que la hermandad con la que se rige la hermandad, ¿no? Que son esos 10 principios, bueno, pues de trabajo interno, ¿no? Y que por supuesto el primero de ellos es conócete a ti mismo y entonces conocerás la verdad, ¿no? Conocerás el universo. No voy a decir los 10 ahora porque me alargaría, pero tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? Entonces, bueno, como digo, esto es lo que realmente es la hermandad blanca. Vamos a la segunda parte. No sé si ha habido muchas preguntas al respecto, Luis. La otra parte la voy a reducir mucho más. Todavía no han habido preguntas porque no he dado permiso que hubieran preguntas, en el sentido de que cuando tú acabes de hacer la ponencia, entonces damos paso a las preguntas. Sí que recordar a todo el mundo que, bueno, que si quieres saber más de Solainsa, tiene el canal de YouTube y que puede entrar en su página web de Solainsa. Muy bien. Pues ahora vamos a meternos en arenas movedizas. ¿De dónde sale entonces y cómo nos ha llegado esa hermandad blanca
de maestros ascendidos. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? Bueno, es un pequeño pupurri, ¿vale? Es una pequeña amalgama que he intentado desgranar porque realmente está todo tan mezclado que al final no sabes muy bien cómo colocarlo, ¿no? Y en mi mente, muy virgo, como siempre digo, muy ordenada, a ver si soy capaz de poder hacerlo. Vamos a ver. El principio de esta hermandad, de esta falsa hermandad, viene, el origen estaría en la teosofía, pero en la teosofía creada por Elena Blavatsky. Teosofía, en realidad, como metafísica, en realidad es una línea filosófica ligada a una parte mística, esotérica, mágica, ¿vale? Entonces, Elena Blavatsky fue una mujer que realmente viajó muchísimo, estuvo en muchísimas escuelas, contactó con muchísimas distintas enseñanzas, etcétera, ¿no? Y luego ella creó en realidad ella sí que es cierto que era medium, tenía su capacidad de conexión, pero parte de lo que ella escribió dijo que le venía de unos, lo que ella llamaba mahatmas. Mahatmas que eran los hermanos mayores o los maestros de sabiduría. Esto venía muy en la línea hinduista. Los mahatmas es un concepto hindú, ¿vale? Entonces ella crea esta línea hacia 1870, o sea, en el siglo XIX, es cuando se creó la hermandad blanca que ha llegado a nosotros. No en el principio, en el siglo XIX. Entonces, como digo, ella empezó a escribir toda una serie de cosas que le venían canalizadas, de los distintos libros que ella estudió, de las distintas líneas filosóficas, esotéricas, mágicas, religiosas, etcétera, de la Elder, y hizo como una especie de amalgama. Algunos de los conceptos que ella puso, yo me he leído muchos de sus libros, y muchos de sus libros en realidad hizo dos trilogías, Isis in Velo ahora me acuerdo de la otra, bueno, los otros tochos que ahora me vendrá el nombre, como siempre me pasa, me quedo en blanco cuando no debo. Vale, entonces, todos estos, estos manuales que ya hizo, hay algunos conceptos que son realmente muy difíciles de traducir. ¿Por qué? Porque en este, hubo una línea en esta escuela en el que era totalmente ocultista, solamente para determinadas personas, como muy clasista, en el que cuanto más complicado y cuanto más complejas eran las palabras y se explicaba todo como más estaba ligado a la verdad. Es curioso que la verdadera hermandad, cuando nos ha trasladado sus conocimientos y sus tecnologías, etc., lo hace todo muy sencillo. Porque lo complejo va ligado al ego espiritual, es decir, a un concepto muy humanito, muy terrestre, nada que ver con lo que es en realidad la espiritualidad. Entonces ella, pues creó, como digo, fundó esta línea y entonces empezó a hacer toda una serie de escritos. Luego su escuela fue seguida por Blavatsky, fue seguida por Annie Besant, fue seguida por Leadbeater, fue seguida por Alice Bailey. Quizá Alice Bailey era la más purista, pero Annie Besant como Leadbeater hicieron cambios en lo que en origen Elena Blavatsky escribió, porque para ellos eso no era real, y entonces ahí crearon toda una especie de pupurri. Y ahí sí que hicieron un verdadero lío. ¿Por qué? Porque Annie Besant estaba muy influenciada por Leadbeater. Leadbeater era un señor que venía de una línea eclesiástica, él se autoproclamó obispo, y tenía un grandísimo ego, ¿no? Este señor se consideraba un grandísimo vidente. Luego, a lo largo de la historia, se ha visto que muchos de sus libros no tenían nada que ver con la verdad. Él fue el que primero hizo ese manual de que el hombre está compuesto por 7 chakras y que eso lo había sacado de la línea hinduista, cuando en esa época todavía no había sido traducido ninguno de los textos de esta línea espiritual, ¿no? Está budismo, hinduismo, etc. No había sido todavía traducido, como digo. En ningún momento, cuando después se han traducido estos escritos, en ningún momento se hablaba de 7 chakras. De hecho, no se hablaba ni de chakras.
En realidad se hablaba de flores, de flores. Y se decía que eran 954 flores las que el humano tenía. Algunos de doble pétalo y otros de triple pétalo. Y estas flores eran las que movían en nuestro sistema energético y orgánico la energía. Este hombre, pues, se creó toda una línea, como digo, mucho de su imaginación, para que poder de esta forma seguir manteniendo pues, la escuela teosófica en auge y, bueno, pues realmente todo el planeta, ¿no? Hemos bebido de alguna manera, todo el planeta, quiero decir, muchos de los que hemos seguido estas enseñanzas, hemos bebido de esta fuente teosófica, ¿no? Bien, una de las partes de lo que esta Madame Blavatsky explicaba es que ella recibía la información de lo, como decía, de los maestros, de estos maestros ascendidos, estos mahatmas. Vale. Ellos los llamaba mahatmas y ella decía que, por ejemplo, al que ella llamaba el maestro Chohan, y eso lo podéis ver en sus libros, ¿vale? Y en sus... en realidad no era más que un gurú sikh de la zona de la India que por herencia se vio envuelto en conspiraciones anti-inglesas y que se llamaba Baba Kem Singh Bedi. Nada que ver con ningún chuan. El maestro Hilarión fue en realidad Oton Liato, que era un mago chipriota. El maestro Kutumi en realidad fue Sirdar Takar Singh Chandamwalia, que era el fundador del Singh Sabha. Moria fue Rabir Singh, que era un maharaja, estudioso del hinduismo, revolucionario y ocultista, involucrado en la alquimia y en las ciencias ocultas de la India. El maestro Dwarkul, en realidad, se llamaba Sirdar Dayal Singh Matia, que era periodista y líder político. Y así podría seguir. Si me voy al más conocido de todos, que era Saint Germain, grandísimo problema. Saint Germain. Saint Germain, en realidad, bueno, hay mucho misterio alrededor de Saint Germain, pero es que él mismo se creó este misterio. Saint Germain era un señor que en 1600, 1700, no se sabe ni cuándo nació ni cuándo murió, se decía que ni nació ni murió. Existió siempre, ¿no? Pero este señor fue un señor, ¿vale? Estaba ahí. Fue muy popular entre las ciencias ocultas, porque todos estos señores, muchos de ellos, vamos, no todos, estos los que he dicho eran en la línea hindú, pero, por ejemplo, Saint Germain era en la parte europea ocultista, mistérica, masónica. Qué curioso que Saint Germain fue el fundador de los Iluminados de Baviera. ¿Suena esto algo? Los posteriores Illuminati. ¡Wow, Saint Germain! Ese maravilloso ser, el avatar de la nueva era, el regente del rayo violeta, que ahora hablaré de los rayos, que no tiene nada que ver con esto, y que era el que sustituyó a Jesús, ¿ah? Pues en realidad fue el fundador de los Illuminati. Bien, este señor fue un oportunista que creó un gran mito alrededor de él, que además era masón, era esotérico y, bueno, pues, como digo, nunca dejó que nadie supiera realmente su historia porque justamente este misterio era el que él necesitaba para ser famoso, para ser conocido. Y llegó un día en que desapareció y entonces la gente siguió alimentando el mito de Saint Germain hasta crear una escuela en la línea New Age del maestro ascendido conde Saint Germain, que fue la escuela donde entró Connie Méndez. Y ahora me voy ya a los metafísicos. Connie Méndez fue una discípula de Emmett Fox, que Emmett Fox fue el creador de la línea del nuevo pensamiento, que luego derivó en el pensamiento positivo, y que ya pues tradujo los escritos al español, ¿vale? Eran escritos en inglés y los tradujo al, bueno, al americano, y los tradujo al español. Connie Méndez, entre esta línea del pensamiento positivo más la línea ocultista y teósofa, donde entró junto con la escuela de Saint Germain, creó una derivación de lo que es realmente la metafísica. La metafísica es una, como digo, filosofía
que luego intervienen también en ello conocimientos ocultos, mágicos, etc. Pero creó su propia línea metafísica, en la que empezó a trabajar o a meter todos estos supuestos maestros ascendidos, línea Blavatsky. Pero qué curioso que solamente los maestros ascendidos que podían estar eran o los que estaban en la línea hindú, como todos los que he dicho, o los que pertenecían a la escuela teosófica y metafísica. ¿Por qué el resto del mundo no puede ser un maestro ascendido que estaría dentro de esta hermandad? Me pregunto yo. ¿Por qué, por ejemplo, en la línea de Prophet, de Elizabeth Prophet, que también seguía la misma línea, Connie Méndez, teósofos, etcétera, su marido, claro, estaba dentro de la misma línea, otro maestro ascendido, ella misma, otro. Otra mujer que ahora mismo no me acuerdo, inglesa, ay, cómo era su nombre, bueno, dentro también de la escuela metafísica, ella era la llama gemela de Kutumi. Y otra, también dentro de la escuela metafísica, la llama gemela de Moria. ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo, Babaji, que es un verdadero maestro ascendido, que Babaji sí que creó toda una escuela en la India y que todos que sí que hay mucha documentación de que fue realmente y pudo trascender y además aparece y desaparece cada cierto tiempo en cuerpo físico, no es un maestro ascendido? ¿Quién sabe la historia de Lady Mercedes, Lady Rowena, Sirio, el pintor este veneciano? Si nadie sabemos sus historias. No hay documentación, no puede haber documentación, porque son seres que no existen. Famoso Serapis Bey, pero vamos a ver si Serapis Bey en realidad fue Osiris. Y así podría seguir desmantelando toda esta historia, ¿verdad?, que nos han contado y que nos la hemos creído yo la primera. Yo la primera, cuidado, porque yo misma pensaba que estaba canalizando con estos seres, ¿no? Bien, en 1934, Guy Ballard inventó el término maestro ascendido en la actividad Yo Soy, en su libro Misterios Develados, que decía le había sido dictado por el maestro ascendido Conde Saint Germain. Bien, ya sabemos quién era el Conde Saint Germain, de maestro ascendido tenía muy poco. Y fue una de las, también, él también aportó mucho para inventar el concepto New Age, sin una base espiritual, ni mistérica, ni iniciática, ni nada, porque en la línea New Age no hay nada ni de mistérico, ni de iniciático, ni de nada. Realmente es una línea completamente de, como digo, de una amalgama de toda una serie de temas que no vienen mucho a cuento. Alice Bailey, dentro de esta escuela teosófica, quizás sea la más purista en lo que fue, como decía, en lo que fue Madame Blavatsky, pero aún así, realmente, ¿qué es lo que es la teosofía? Desgranando todo esto, en realidad es una mezcla entre el movimiento filosófico, religioso, esotérico, cristiano, budismo, hinduismo, espiritismo, porque también Blavatsky creó la línea espírita o estuvo en colaboración con la línea espírita de Allan Kardec. Doctrinas orientalistas, maestros ascendidos, bueno, en realidad es un invento del siglo XIX, pero no es una realidad de lo que es esos seres que vinieron en origen, que es lo que realmente es esa hermandad, que podemos llamarla así porque son nuestros hermanos de otros planetas, ¿no?, de otras razas, y que son los que aportaron su genética para que nosotros pudiéramos seguir adelante. Claro, ahora entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Verdad? Porque, ¿y todos esos mensajes? ¿Y todas esas líneas metafísicas tan profundas, con conceptos tan mistéricos y tan... ¿qué hacemos con ellos? Algunas cosas, pues sí, algunos datos son cogidos de otras escuelas que son auténticas, y están mezcladas con invenciones. Y claro, y tantos canalizadores, y como digo yo misma, que he pensado que... Bueno, muchos de estos canales o de estos mensajes, nosotros como queremos recibir mensajes de estos supuestos maestros ascendidos, pues claro, ¿quién viene a trasladarnos esa información? Que muchas veces es nuestro propio inconsciente.
y otras es ese maravilloso egregor planetario, que es como un grandísimo registro akáshico, que no es el verdadero, sino es el egregor planetario, donde hemos ido aportando todas las creencias, deseos, sueños, miedos, fantasías, egos, etcétera, etcétera, y parte también temas auténticos. Hemos hecho ahí un pequeño cóctel y de ahí es donde se saca mucha de esta información. Pero claro, si no existe Lady Rowena, ¿cómo es posible que alguien te firme Lady Rowena? Si no existe, como más trascendido, Saint Germain, ¿cómo es posible que te llame, que te digan que es Saint Germain? Si no existe Kutumi, ¿por qué te dicen que es Kutumi? ¿Por qué no te firman realmente con su nombre? Ahí lo dejo. Todos estos, luego también la metafísica creó toda una estructura de no solo maestros ascendidos, sino también rayos. ¿Y qué es esto de los rayos? ¿De dónde sale el concepto de rayos? Porque claro, también viene de la misma estructura de los maestros ascendidos, que nos cuentan que hay 7 rayos, que son las 7 energías primarias. Cada uno tiene una cualidad, unas propiedades, nos puede aportar una serie de historias. Y cada uno de estos maestros ascendidos rigen un rayo, y además también hay una entidad angélica con un arcángel y arcangelina, que rige, que el concepto arcangelino ya es como ya para reírse, porque claro, ¿de dónde sale el arcángel y la arcangelina si los ángeles se suponen que no tienen sexo? Bueno, entonces, si es que realmente son entidades reales. Entonces, claro, ¿de dónde viene esto? A ver, el concepto de rayo es mucho más complejo que lo que nos han contado. El concepto de rayo, en realidad, estaríamos hablando, y esto viene de las escuelas mistéricas profundas, a nosotros los más cercanos a Egipto, pero vienen de los intraterrenos y vienen de Atlántida. Son unas, es un, el, en realidad nos explican, y esto, como digo, y esta vez cuando era a Egipto lo he entendido mucho más claro, nos explican que el principio, la fuente, cuando empezó a expandirse, son como esas partes de ella misma que las podrían identificar. Es decir, serían como adjetivos, cualidades, maneras de manifestarse, que sí que se pueden identificar como diferentes formas de manifestarse a la energía única en variedad energética. Pero 7, que va, son 24 dobles, o sea, 48 formas de manifestarse. La fuente primaria se disgregó en dos, en una dualidad, en una doble manera de manifestación, lo que es una, lo que llamamos una fuente creadora y una fuente de control. Esa dualidad, que en realidad no es tal, sino que es una necesidad para una manifestación de todo lo que existe, se disgregó en todas, en estas formas energéticas. Los egipcios lo explican como sus dioses, que en realidad son 42 dioses más 6. Entonces, ahí serían los 48. Ellos explican que cada uno de ellos es como una cualidad, una parte de ese dios primario, ¿no? De esa fuente primaria. Esto realmente son los rayos. Los rayos, lo que pasa es que para una mejor manera de asimilar, una mejor manera de conectar con ellos, se hace por septenarios. Y cada uno de los septenarios tiene una energía que lo que hace es que aglutina y nos ayuda a dar el salto al siguiente septenario. Entonces tenemos los primeros, el primer septenario, una energía que aglutina, da el salto al segundo septenario, una energía que nos ayuda al tercer septenario y luego estaría lo que es ya la energía de la fuente. Nada que ver con lo que nos han contado. Yo en su momento, cuando me empezaron a dar esta información de los 24 rayos, que ahora ya entendí porque son 48 dioses y son 48 rayos, no terminaba de arrancar el módulo. Yo quería empezar a hacer un taller al respecto, pero siempre me faltaba algo. Claro, yo iba por la línea metafísica. Cada rayo tiene que ver con una historia, que va unido a un arcángel, que va unido a un maestro ascendido. Pero siempre había algo que no me resonaba, que se me quedaba cojo. Y cuando preguntaba, realmente no me decían nada. Era que yo lo iba como un poco dilucidando por lo que había estudiado de antes, ¿no? Pero claro, yo les preguntaba y no me decían ni papá. Ahora entendí por qué no me decían nada, porque no era verdad, no era real. Esas fuentes, o esos rayos, esas energías,
que en realidad unas derivan de otras, tenemos tres básicas y luego se van derivando unas de otras, en realidad no son más, como digo, de manifestaciones de esa fuente primaria. No necesitan ser regidos por nadie. Si es cierto que a lo mejor puede haber determinadas conciencias de luz que pueden ayudarnos, o seres de otros planetas que pueden ayudarnos a canalizar más, a canalizar mejor. Pero si nosotros estamos en conexión con nuestra conciencia superior, no tenemos tampoco necesidad de que nadie nos tenga que canalizar nada porque conectamos con ellos. Simplemente identificar cada una de ellas, aprender a manejar, es decir, conectar con ellas para saber qué es lo que cada una de ellas nos representa, qué parte de esa unidad está en nosotros y dónde yo puedo identificar eso que esa energía me está diciendo y punto, ya, ya está. ¿Qué pasa? Que el primer septenario es el más cercano a nosotros, claro, ahí tenemos pues ese primer rayo que estaría en relación pues con lo que es la verdad y la voluntad, el segundo con la sabiduría, el tercero con el amor, el cuarto con la incondicionalidad, con la ascensión, el quinto con la sanación, el sexto con la espiritualidad, el séptimo con la transmutación. Pero es que es curioso que en origen tampoco eran de los mismos colores que luego los metafísicos nos han contado. Es que en origen el primer rayo no era azul, era rojo. Todavía te descoloca más, ¿a quién hago caso? Siempre hay que ir a la fuente. Y yo la verdad es que, como soy muy inconformista y muy rebelde, pues entonces no me conformo con cualquier cosa. Y siempre, aunque haya momentos en que sí que es cierto que me dejo llevar porque es lo que tengo a mano, pero cuando algo se me empieza a descolocar, busco y busco y busco. Y busco hasta que llego a lo que realmente es el principio, ¿no? Entonces, en todo y parte válida, sí, pero busquemos lo que no es válido. Que ahora, después de esta charla que me ha alargado más de la cuenta, se quiere seguir con la línea metafísica y se quiere seguir creyendo en Saint Germain, en Lady Rowena, porque ahora además ya no son los mismos regentes, claro. El rayo 1 antes era el Moria, ahora no sabemos por qué es Sirio. Es que el Moria ha trascendido, pero no era un maestro ascendido. El segundo rayo, oye, dependiendo de la época, tiene cantidad de regentes. Primero era Kutumi, después pasamos a, ya no sé ni el orden, pero ahí tenemos a Kutumi, tenemos a Confucio, tenemos a Lanto, tenemos ahora a Soshi, es así, ahora es la mujer de Confucio. A Duar Kul, segundo rayo, así. Tercer rayo, en principio era el veneciano, que era un pintor. Pablo el veneciano, historia, ni sabemos de dónde ha salido. Claro, todo eso es porque unos señores lo han canalizado, cuidado, que no hay historia real. Lo único que sí es real son estos que con los que conectaba Elena Blavatsky, sí, y que eran conocidos de ella, de donde ella estaba. Luego les puso otros nombres, pues porque así era más fácil, pero el resto no, ¿eh? Son todos supuestas canalizaciones de esos supuestos señores, de esos señores que supuestamente cogen una información veraz de algo que de base es mentira. Entonces, lo que digo, el tercer rayo era este hombre, el pintor. Ahora ya no es el pintor, también ha trascendido, ahora es Lady Rowena. ¿Y de dónde ha salido Lady Rowena? Cuarto rayo, ese seguimos siendo el mismo, siempre fue Serapis Bey. Claro, pero es que, por lo visto, según cuentan, como Serapis Bey, que en principio lo relacionaban con Thoth. Pero claro, si su alma gemela, su llama gemela es Isis, no puede ser Thoth, tendrá que ser Osiris. Bien, y su lugar de retiro es Luxor. Si es Luxor, no puede ser Thoth, pero tampoco Osiris. Tendrá que ser Amón. Lío. Bien, entonces, yo digo esto para que veáis el grandísimo lío que tenemos ahí, ¿no? Para ordenar todo esto cuesta. Entonces, claro, como digo, ¿por qué sigue siendo el mismo? Sigue siendo Serapis Bey y aquí no ha cambiado. Porque en su momento resulta que es que el Serapis Bey se dejó llevar demasiado por el conocimiento y entonces cayó. Y como cayó, entonces, aunque siguió regiendo este rayo, pero ya no pudo ascender y entonces tiene que seguir trabajándose para que no solamente se base en el conocimiento, sino también en el corazón. Haga un trasvase. ¿En un maestro ascendido esto pega? Pero se cree. El quinto rayo sigue siendo Hilarión. Hilarión, que
Está claro que está aquí, que es Otoliato, que es un mago chipriota, pero no nos cuentan de que fue en realidad un científico médico atlante. El sexto rayo, el maestro era Jesús y Magdalena. Claro, ya no, son Jesús y Magdalena, ahora son Juan el Amado, que en realidad es Juan el Evangelista, y su llama gemela. Vale, motivo. Pero claro, luego nos dicen que, por ejemplo, en el quinto rayo, ahora que me acuerdo, el arcángel es Rafael. ¿Y la arcangelina, la madre María? ¿Qué tiene que ver María, la madre de Jesús, con el arcángel Gabriel? Perdón, Rafael. El séptimo rayo era, primero era Quan Yin, después fue Saint Germain. Como Saint Germain es el avatar de la nueva era, volvió a ser Quan Yin. Y ahora ya no es Quan Yin. Ahora es Lady Mercedes. ¿Quién es Lady Mercedes? Bueno, ahí lo dejo ya, porque si sigo liando la madeja, la voy a liar mucho más. Lo único que os quiero decir, todo esto lo podéis encontrar en documentos, ¿vale? No me lo he inventado, está todo incluso en internet, podéis sacar información de todo esto. Podéis ver toda la historia de la metafísica, toda la historia de Connie Méndez, toda la historia y cómo realmente no tiene esto nada que ver, que es una creación del siglo XIX basada en unas canalizaciones y en unos estudios y en un pupurri que hizo Elena Blavatsky. De ahí se derivó luego, como digo, Connie Méndez, que fue la que creó en sí la metafísica que ha llegado de los rayos, los maestros ascendidos y toda esta historia que no es real. Y luego, por otro lado, con la escuela teosófica de Besan y de Leadbeater, bueno, pues siguió añadiendo más. Aquí solamente un dato. Krishnamurti, que es mi conocido, ya fallecido, de cáncer, este era en realidad de pequeño, fue cuando estaba Besan y Leadbeater, ya llevaban la escuela, como digo, teosófica, la sociedad teosófica, perdón, y habían hecho toda una serie de cambios de lo que realmente había trasladado Blavatsky, pues porque no estaban de acuerdo y ellos hicieron su pupurri. Entonces ellos, a Leadbeater le vino que en ese momento tenía que venir el nuevo avatar y eran ellos quienes tenían que instruir a ese avatar. Y a Leadbeater se le metió en la cabeza de que ese avatar era el hijo de la mujer que tenían como ama de llaves en la sociedad teosófica. Y este niño era Krishnamurti. Le enseñaron, le adiestraron en realidad. Le quisieron convencer que era el nuevo avatar. Y Krishnamurti llegó un momento en su juventud en que se rebeló y dijo que él no iba a ser una marioneta en manos de estos señores. Y entonces salió de la escuela teosófica y fue cuando siguió su propio camino. Sí es cierto que la base la tenía, pero luego hizo muchos cambios y siguió su propio camino y para nada aceptó esta idea que le quisieron, porque en realidad le quisieron programar ante un personaje que él para nada consideraba que era el auténtico. De ahí inclusive hay un libro de las vidas de Alción, que eran todas las vidas de Krishnamurti, que se había sido Alción y no sé qué, no sé cuántos, y que en realidad él siempre negó. Pues ahí también lo dejo, ¿vale? Entonces, como digo, podéis encontrar mucha información. A ver, para llegar realmente a lo que es el principio, no nos tenemos que dejar nunca llevar por falsos maestros o falsos dictámenes o escuelas. O aunque sean, no sean falsas, pero discernamos un poquito, busquemos, veamos si encajan las piezas, veamos cómo son las cosas y entonces llegaremos a la verdad. Así que, quien quiera conectar con la hermandad verdadera, hermandad blanca, son estos seres intraterrenos que vinieron de fuera, de razas, ahora híbridas, y de humanos que están en conexión con ellos, que viven muchos bajo tierra y otros están en otros planos y en ciudades etéricas, pero que no tienen absolutamente nada que ver con maestros ascendidos, con rayos, ni con nada parecido. Y ahora sí ya termino, Luis. Si os ha gustado, pues os espero en el próximo videoprograma. Un abrazo para todos.